Nosotros llevamos, el tiempo que yo vivo acá son 20 años aproximadamente. Y de ese tiempo yo me acuerdo que agua potable no hemos tenido. Hemos tenido problemas serios de agua, niños con hepatitis, como 3 o 4 casos de hepatitis. Ahora no sé, porque igual ha habido gente que se ha enfermado en este momento por el mismo tema del agua, y aparte que está como el viruanta ahora, está como de moda. Entonces igual ese es el miedo grande, porque el agua viene de una vertiente donde toman agua los animales. Y queda tan lejos que son 500 metros donde está la toma de agua arriba. Y se tapan las mangueras de repente porque en el agua salen hasta caracoles. De todo sale en el agua, en serio. Se juntan en el estanque acá. Ahora mismo yo creo que ahora la gente no tiene agua, porque el agua se corta. Y donde viene la municipalidad una vez por semana, una vez la semana nos trae agua. Las personas que no tienen recipiente donde guardar el agua potable que nos trae el camión aljibe, tienen que tomar obligatoriamente, tienen que tomar agua de esta que tenemos acá. El agua afectaba harto, como sé, yo he tenido 2 hijas que han tenido hepatitis. He tenido una hija que estuvo más grave y la otra que fue menos. Una estuvo hospitalizada 2 semanas y es por lo mismo por el tema del agua, que todos esos contenedores vienen de arriba, que llega al estanque y es el agua que nosotros al final terminamos tomando. Y ahora nosotros por ser nos vienen a dejar agua en tambor y de esa agua le doy a mi hija para que no se enfermen los demás. Y más que imagínense con el Jason, yo, si tuviéramos que tomar esa pura agüita, ¿a dónde lo tendríamos? O sea, nosotros traemos el agua de arriba en una vertiente, pero la vertiente, el agua sale sucia, con barro, viene de todo por dentro del agua. Y de esta agua se abastece la gente de más abajo, que es la que no tiene acceso al camión aljibe. Ahí son como unas 7 u 8 familias que no tienen acceso al agua porque el camión no va a bajar a dejar agua, no puede. O sea, esa gente tiene que abastecerse de esta. Puros días miércoles, entre miércoles y jueves, un solo día. ¿Y eso no alcanza para...? No, pues no alcanza porque son 2 tambores que yo dejo y no alcanza. Si se los corta el agua, con esa agua tenemos que lavar y hay que hacer todo. Tienen que bañarse las niñas y todo. ¿Quién está a casa? Se ha muerto. Así que no alcanzamos. Si nosotros no tenemos, por ejemplo, hemos tratado de postular a los subsidios rurales. No podemos porque no tenemos agua y porque este sector está como en el plano regulador sale como un sector urbano. Entonces, y si queremos postular a vivienda, no podemos, o sea, una cosa conlleva a la otra, no podemos postular a nada de vivienda porque no tenemos agua. Entonces, si a nosotros nos sale el agua potable, tendríamos derecho a postular a algún subsidio de vivienda, pues nosotros queremos que nos incorporen, si tampoco queremos que nos regalen nada. O sea, entonces es como que el tema principal, para poder tener casa, tenemos que tener agua potable. Y principal para la casa y para el bienestar de nosotros mismos. Es que dicen que tenemos que tener alcantarillado para poder que puedan construir las constructoras. Y como no tenemos eso, no pueden construir. Porque han venido a ver y no se puede construir. Si tuviéramos agua potable, yo creo que se solucionarían todos los problemas.